Dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo, óyeme bien, con todo, en lo bueno, en lo malo y en aún lo que quizás no entendemos, nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. En Él está nuestra alegría, en Él está nuestro gozo. Thank you.
ese aplauso fuerte al Señor. Apláudale con alegría, iglesia, con regocijo, porque así se alaba a Dios. ¿Cuántos tienen alegría en su corazón hoy? ¿Cuántos pueden decir: el gozo de Dios es mi fortaleza? Vamos con esa palma aquí. Este es el tiempo de júbilo. Este es el tiempo de júbilo. Cantando y danzando porque Él venció. Cantando y danzando porque Él venció. Hoy somos libres gracias a Él. Hoy somos libres gracias a Él. Todo el mundo alabando al Señor, aplaudiendo juntos, danza, canta, alaba nuestro Dios. Una vez más, cántalo con una sonrisa. Y este es el tiempo de júbilo. ¿Cómo dice? Este es el tiempo de júbilo. Cantando y danzando porque Él venció. Dilo fuerte. Cantando y danzando porque Él venció. Gracias a Él. Oh, este es el año de júbilo. Vamos con esas palmas todos, aplaudiendo juntos. Todo el mundo alabando al Señor, aplaudiendo juntos. Danza, canta, alaba nuestro Dios. Todo lo que nos robaron volvió Jesús, Padre, Padre, hermanos, hijos, soy libre, son todas las dificultades, superamos en la cruz. Solo danza, canta, ama y grita a nuestro Rey. Ese era un buen momento para que usted diera un grito de alegría, iglesia. Todo lo que nos robaron nos lo devolvió Jesús, Padre, Padre, hermanos, hijos, soy libre, son todas las dificultades. Prepara ese grito y grita. Y con esas palmas aquí arriba, vamos. Si puede moverse un poquito en su lugar y agréguele una sonrisa. Todo lo que nos robaron nos lo devolvió Jesús. Padre, Padre, hermanos, hijos, soy libre, son todas las dificultades, superamos en la cruz. Solo danza, canta y grita. Este es el tiempo de júbilo. El día de alegría y de gozo. ¿Cuántos pueden celebrarlo? ¿Cuántos traen en su corazón la alegría de la libertad que Jesús nos regaló? Tome su lugar un momento, iglesia. Dígale a la persona que está a su lado: hoy es día de cena del Señor. Y el día en el que celebramos la cena del Señor es un día en el que recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Recordamos que Él resucitó. Y recordamos que un día Él regresará por nosotros. Hay un versículo en la palabra que dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir que vendrá de una forma, un día en el que nadie lo espera. Nadie, todo el que sabe que un ladrón va a llegar a su casa se prepara, ¿cierto? Pero la palabra dice que vendrá de una forma en la que nadie
lo esperaba. Pero continúa diciendo el versículo que no así para nosotros, no así para ti y para mí, porque tú y yo le anhelamos y esperamos su regreso. La palabra enseña que el Espíritu Santo y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Tú y yo tenemos que vivir esta vida expectantes de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra mientras estemos aquí, pero también debemos vivir con la esperanza de que Él vendrá por su iglesia, de que Él vendrá por sus hijos, y que esos serán días en los que, cuando estemos allá, como decía aquella canción que cantábamos hace mucho tiempo, ya no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. ¿Qué dice? Allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Nosotros tenemos una esperanza, y esta es una esperanza, iglesia, que no avergüenza. La esperanza de que estaremos con Él. Nunca olvidemos, como congregación, Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Señor, te damos gracias. Nuestro corazón está agradecido contigo, Jesús. Nuestro corazón, Señor, se complace en honrarte, en recordarte. Y lo haremos hasta ese precioso día que anhelamos, que tú vengas por nosotros. Mientras tanto, Señor, te daremos gracias por tu sacrificio. Daremos gracias por tu sangre derramada en la cruz. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra, justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor en esta tierra, justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre es. Esta tierra, justicia para mí, mi favor, Jesús, tu sangre es. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús. Yeah.
tomaste tu cena, ponte en pie, levanta tus manos y dile gracias. Gracias por la cruz. Dilo. Y quien te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Dile gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la. Dile gracias por la cruz. Gracias. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús da. ¿Qué tal si allí es su lugar usted con sus propias palabras? Pronto ya no con lo repitiendo una canción, sino que con sus propias palabras usted le da gracias a Jesús. Vamos, llena este lugar con el perfume grato de tu adoración. Es hermoso cuando cantamos al Señor, pero es mucho más hermoso cuando tú de tu boca salen las palabras que nadie jamás podrá decir, porque solo vienen de tu corazón, de tu propia experiencia, de lo que has vivido con Jesús. Así que levante sus manos al cielo si desea hacerlo y solo dile gracias, Señor. Porque mi vida iba por un rumbo de muerte, pero tú me rescataste, Jesús. Gracias, Señor. Vamos, levante su voz al Señor. Gracias por lo que has hecho en mí, Señor. Que has hecho en mí, Señor. Somos un milagro en que camina por las calles gracias a ti, gracias a tu perdón hoy tenemos vida, gracias a tu amor hoy somos aceptados. Gracias a tu misericordia fuimos perdonados. Cuando estábamos perdidos, tu mano nos alcanzó. Cuando estábamos solos, tu voz nos alcanzó. Tu abrazo nos envolvió, nos has traído al Padre. Y ya no somos lejanos, no, ahora somos hijos. Somos hijos y somos tu novia que te espera. Ese día en que te veremos cara a cara,
corazón saltará de gozo, porque valió la pena esperar, valió el sacrificio, valió creer en que tú lo harías, Señor. Esta esperanza no avergüenza, no, 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 no. Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Y solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás soplando en mí, te adoraré, te adoraré. Decláralo, milagros. Abres caminos, cumples promesas. Ese es el que está aquí. Dilo. Mi Dios, así eres. Vamos, ¿quién es el que está caminando entre nosotros? Dilo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, una vez más dilo. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
yo lo sé, decláralo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está. Una vez más decimos, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está. Así peleo mis batallas, no con las armas de este mundo, iglesia,
Así peleo mis batallas, levantando el nombre de Jesús en esta casa. Así peleo mis batallas, declarándolo sobre tu vida. ¡Vamos! Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Dilo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Dilo que. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Una vez más, dilo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque parezca que estoy rodeado, dilo. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Dilo. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Decláralo. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado. Una vez más decimos, aunque. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Una vez más dice. Aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado, así peleo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Una última vez. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Levanta una de tus manos, iglesia. Tu semana será mejor porque decidiste poner a Dios primero. Por eso, iglesia, en esta semana tú verás su poder, tú verás su misericordia, tú verás cómo se abren caminos donde no hay, tú verás cómo brota agua por la fuente. Y tú verás la mano de Dios delante de ti siempre. Si lo crees y lo recibes, celébralo, iglesia. Hola, familia Centro Bíblico Internacional. Queremos decirte que no temas en tiempos difíciles porque Dios está a tu lado. Siguiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional por la presencia del coronavirus en Colombia, temporalmente no podremos reunirnos en este lugar. Por eso hoy quiero presentarte CBI en Casa. Un espacio virtual donde nos conectaremos como iglesia para mantenernos unidos en este tiempo. Por eso es importante que nos sigas apoyando para llevar el mensaje de Dios. Cada semilla nos ayudará a seguir expandiendo el reino de Dios. Lo poco de muchos hará la diferencia. Y este es tu momento de hacerlo. Accede a www.cbint.org. Haz clic en donaciones. Asegúrate de llenar todos los campos. Ahora ingresa el monto a donar. Selecciona el tipo de moneda y el aporte que vas a realizar. Da un clic en donar. Selecciona tu medio de pago. Asegúrate de diligenciar las instrucciones de tu entidad financiera.
O si lo prefieres, hay otra manera de hacerlo. A través de tu banca personal. Selecciona la cuenta que más te convenga. Realice su transferencia o consignación a nombre de Iglesia Centro Bíblico Internacional, NID 90-000-5872-3. También estaremos dispuestos para atenderte por medio de nuestra línea del WhatsApp. Recuerda enviar tu soporte de donaciones al correo tesorería@cbint.org. Ya sabes. Ahora estaremos conectados a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Porque ahora CBI está en tu casa. Hola, qué bueno poder estar aquí conectados en la presencia del Señor. En la presencia del Señor no hay límites, no hay distancias. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y creo fervientemente que la presencia de Dios no es un adorno sin sentido o un adorno o algo que no marca la diferencia. Creo que la presencia de Dios marca la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias. En todo momento, en toda época, en toda temporada, la presencia de Dios marca una diferencia para bien en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado El Día Número 9. El Día Número 9. En esta temporada de cuarentena, la gente ha hecho muchas bromas acerca de qué pasa el día número 1, el día número 2, el día número 3, qué pasa el número día 9. Hablando de lo desesperado que van a estar, que las cosas que hacen por estar encerrados. Hay videos, hay bromas, hay cosas que quieren representar todo eso. Y estaba pensando en Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos estaban en un lugar perfecto. Y no sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué fracasaron Adán y Eva? ¿Por qué estando en un lugar perfecto, por qué fracasaron?
no fracasaron por falta de oficio, por falta de responsabilidades, porque ellos tenían un trabajo. La Biblia dice que Adán y Eva fueron comisionados para labrar, para administrar el huerto del Edén. Ellos no fracasaron en el Edén porque el Edén era un lugar desagradable. Al contrario, ellos estaban en el mejor lugar de la tierra. Ellos no podían quejarse en ningún aspecto porque era la creación, eran los primeros días de la creación. No fue porque, tampoco porque Adán y Eva no estaban bien en su salud porque estaban enfermos, o porque su apariencia no era la mejor, porque la Biblia dice que todo era nuevo, era de paquete, era recién hechecito. Así que imagínense, la apariencia de Adán y la apariencia de Eva era perfecta. Ellos no tenían complejos, no tenían que quejarse de alguna parte de su cuerpo. Eran totalmente perfectos, su apariencia, su entorno, todo era perfecto. Y la pregunta que me surge es, ¿por qué Adán y Eva fracasaron si todo alrededor era tan perfecto? Me pregunto, y por eso el mensaje lo titulé el día número 9, ¿en qué día fue que ellos tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál fue ese día? El día, no sé, número 7, el día número 8. ¿Cuál fue el día en que ellos fracasaron? ¿En qué momento metieron la pata? ¿Qué les faltó a Adán y Eva? ¿Qué les faltó y por qué fracasaron? Creo que lo que les faltó a Adán y a Eva fue adorar a Dios. Creo que ahí está el problema. En medio de un ambiente perfecto, no adoraron a Dios. Y no me refiero a simplemente cantar canciones de la iglesia. Y Dios nos libre de cantar canciones que no tienen significado para nosotros, que suenan muy bonito, pero solo llegan hasta ahí, están muy aparte de nuestra vida. Cuando hablo de que Adán y Eva no adoraron a Dios, no me refiero a que no cantaron una canción bonita. Me refiero que adorar es el acto diario constante de elegir a Dios sobre nosotros mismos. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ellos estaban ubicados en el mejor lugar, su apariencia era perfecta, eran multimillonarios, sin embargo fracasaron porque no adoraron a Dios. Y te estaba diciendo que adorar es el acto diario constante de elegir a Dios sobre nosotros mismos. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que antes vivía para la carne, ahora lo vivo para la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí, que me rescató. Ahora, eso es adorar. Adorar es elegir a Dios todos los días sobre nosotros mismos. Satanás fue el primero en establecer un estilo de vida sin adorar a Dios. Satanás fue expulsado del cielo porque él dijo, yo no voy a adorar a Dios, no voy a vivir una vida donde yo tenga que adorar a Dios y rendir todo mi ser delante de Dios. Y por eso Satanás tentó a Eva de esa forma y tentó también a Adán de esa forma, proponiéndole una vida buena, entre comillas, pero sin adorar a Dios, sin tener en cuenta a Dios. Cuidado, tenemos que cuidarnos de anhelar una bendición tan grande que nos libre de buscar a Dios. Cuidado con anhelar una bendición tan grande que al día siguiente te independice de Dios. Una bendición tan grande que al día siguiente ya no tengas tiempo para buscar a Dios. Una bendición tan perfecta que al día siguiente ya no tengas que orar o ya no tienes tiempo para orar. Y eso fue lo que Satanás le propuso a Eva. Mira, tú puedes ser como Dios, es decir, no necesitas a Dios. Pues, es más, tú le puedes enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Para resistir la cuarentena, no necesitas un mejor lugar para vivir, porque Adán y Eva lo tuvieron. Para resistir la cuarentena, no necesitas ocuparte más, porque Adán y Eva tenían muchas responsabilidades, así que el asunto no es de responsabilidades. No necesitas más dinero para poder resistir la cuarentena. Aunque el factor económico es importante, Adán y Eva eran millonarios y aún teniendo todos los recursos, esos recursos no los libraron de fracasar en el Edén.
Te estoy hablando de que no es el escenario perfecto lo que determina una reacción correcta. Algunas veces pensamos, como el escenario no es el correcto, entonces eso justifica que mi reacción no sea la correcta. Pero aunque Adán y Eva estaban en el escenario correcto y fracasaron en el mejor escenario. Así que estás perdiendo el tiempo tú, estoy perdiendo el tiempo yo, cuando le pedimos o tratamos de decirle a Dios, mientras que no esté el escenario perfecto, no creo, no voy a trabajar algo bueno, porque todavía hay muchas cosas que arreglar, no hay todo el dinero que necesito, o el dinero, o toda la cantidad de dinero que me brinde confianza, mi apariencia no es la perfecta, no estoy 100% lleno de salud. En consecuencia, Dios, mientras no tenga el mejor escenario, no esperes lo mejor de mí. Eso no es verdad. Y Dios no justifica el que no estemos en el escenario perfecto para tener las reacciones que no son las correctas. Aunque no estemos en el escenario correcto o el mejor escenario, Dios espera de nosotros siempre lo mejor. Ahora, si algo va a marcar la diferencia cuando todo esto pase, será entre el que adoró a Dios y el que no adoró a Dios. Tenemos que rendir cada día, a cada instante, nuestros deseos, pasiones, sentimientos a los pies del Señor, o perderemos aquello que Él nos ha dado. Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén, un lugar perfecto. Tenían todo lo que cualquiera pueda anhelar. Sin embargo, por no ejercitarse en adorar a Dios, perdieron aquello que Dios le había dado. Y ahora que nosotros estamos en tiempos difíciles con esto de la cuarentena y del coronavirus, quiero que entiendas que el enemigo va a tentarte para que tengas reacciones que te lleven a perder lo que Dios te había entregado. Y que cuando pase todo esto, tú tengas una gran pérdida física, emocional y espiritual. Eva buscó salir del Edén porque, aunque todo era perfecto, sin Dios, sin adorar a Dios, sin rendirnos ante Dios, el paraíso más grande siempre será insuficiente. Podemos estar en el mejor lugar, pero nuestro corazón jamás va a aprender a valorar las cosas si no nos rendimos delante de Dios, si no adoramos a Dios. Es como si cuando adoramos a Dios, el adorar a Dios nos diera el valor exacto y correcto de cada cosa. Es como si cuando adoramos a Dios, inmediatamente nosotros cobramos la misma forma que Dios ve las cosas y empezamos a valorar las cosas como Dios las valora. Ahora, no te digo que nos tenemos que conformar con las cosas como están, sino que te invito a creer que Dios puede proveerlo todo, que Él puede y quiere adornar nuestro exterior, pero también y sobre todas las cosas, Dios quiere adornar nuestro interior. Ahora, quizás debamos nosotros acercarnos a Dios en este tiempo de cuarentena y confesar lo cansados que estamos, lo tristes que estamos hace rato, lo aburridos que estamos, contarle a Dios cómo todo quizás ha perdido sentido y pedirle que sea Él el que le dé sentido real a cada cosa. Para la cuarentena, nosotros nos abastecemos de todo lo necesario y la gente compra mucho papel higiénico, compran algunas cosas, están previendo cualquier escenario, el mejor o el peor, y en los supermercados tuvieron que poner una norma de que no podían llevar más de tantos productos porque había gente que llevaba no sé cuánto rollo de papel higiénico, y la gente estaba pensando, bueno, voy a estar en cuarentena y voy a estar en un escenario difícil y voy a estar preparado, voy a proveerme todo lo que creo que voy a necesitar. Pero ahora que estamos en cuarentena y ahora que estamos todo el tiempo con nuestra familia, ahora quizás es un momento donde nos damos cuenta, como Adán y Eva, que se nos acabó la reserva de amor, se nos acabó la gasolina de amor. Entonces, esta semana, me gusta mucho el café y esta semana vi que se estaba acabando el café. Y en uno de estos momentos que pude salir, dije, tengo que comprar café porque se está acabando. Pero cuando uno empieza en este tiempo de cuarentena a tener conflictos con la familia, el esposo, con la esposa, con los hijos,
¿Dónde compra uno amor? ¿Dónde uno consigue amor? ¿Dónde nosotros podemos encontrarlo? Fíjense, nosotros sabemos cómo luce el amor, nosotros cantamos del amor, escribimos del amor, pero no podemos crear el amor, ni podemos sustentarlo. Nosotros, por ejemplo, ustedes pueden ver un cantante, piensen en un cantante de música romántica, de baladas, y ustedes van a ver que son personas que quizá escriben, son cantautores, escriben y cantan canciones muy hermosas. Sin embargo, cuando uno va a ver su vida personal, resulta que es muy diferente a las canciones que cantan. Y tú dices, pero yo pensaba que por cantar canciones tan lindas, ellos iban a tener relaciones perfectas. Pero ahí es donde nos damos cuenta que en que nosotros podemos describir el amor, saber cómo se ve el amor, pero nosotros, en nosotros no está el poder crear el amor para permanecer y para no huir y para no dejarlo todo tirado. Nuestro mayor error es pensar que podemos inventar el amor. Creo que esa es de las trampas más grandes de nuestros tiempos, pensar que nosotros podemos darle el color que queramos al amor. Esa fue la trampa que el enemigo le hizo a Adán y a Eva, diciéndole, ustedes pueden poner su concepto por encima del concepto de Dios. También a Jesús le dijo, tú puedes convertir las piedras en pan. Satanás le estaba diciendo a Adán y a Eva, le dice a Jesús, también le dijo Jesús, y nos dice a nosotros, tú puedes hacer las cosas sin Dios. Tú no necesitas esperar a Dios, y algunas veces, ¿cómo nos parece que Dios va tan lento? Algunas veces pensamos, Dios como que no está enterado. Dios como que no sabe lo que está pasando. Yo estoy viviendo esto, pero parece que Dios no está enterado. Y si está enterado, Él responde muy lento. Y ahí es donde entra el afán. Y por eso Jesús dijo, no se afanen por nada. Porque en ese afán nosotros empezamos a crear, inventar respuestas. Obvio que es difícil tener esa expresión, y Dios nos libre de tener semejante expresión en nuestros labios, de creer que nosotros podemos hacer las cosas sin Dios. Pero, ¿qué dicen nuestros actos? Porque quizá con nuestra boca nunca hemos dicho, yo puedo hacer las cosas sin Dios, pero ahora que estamos en cuarentena, que tenemos bastante tiempo para pensar, para meditar en la presencia de Dios, ¿será que nuestra boca no lo dice, pero nuestros actos están gritando que yo hago las cosas sin Dios o yo hago las cosas como a mí me parece? Entonces, la pregunta es, ¿dónde conseguimos amor? Por supuesto, en la fuente, en Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Y no, tú y yo no podemos inventar amor, no podemos crear amor, no lo podemos conseguir en la esquina. La única fuente de amor verdadero es Dios. Hay que buscarlo en Dios. El amor no es un escondite. Hay gente que cuando tiene un momento difícil y cuando quizá el esposo está con la esposa en la cuarentena y ven que el día a día se pone difícil, entonces el esposo dice, es que se me acabó el amor por ella. O ella dice, es que se me acabó el amor por él. O es que ya no siento lo mismo, ya no siento lo mismo por mi trabajo, ya no siento lo mismo por el ministerio, ya no siento lo mismo. Claro, porque en nosotros no está el crear el amor, no podemos inventar el amor. Podemos ilusionarnos, tener fantasías, pero no podemos crear el amor. Y el único que es la fuente verdadera de amor es Dios. Ahora, cuando nosotros creemos en nuestro propio amor, inventamos nuestro propio amor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Haciendo el amor un escondite, del amor un escondite. Y por eso es que hay hombres que dicen, voy a buscar a otra mujer que sí me ame. Y no se está dando cuenta que eso no es amor, porque el verdadero amor saca lo mejor de nosotros. El amor no es para huir. El que ama no huye. El que ama no se esconde. El que ama da lo mejor. Nuestro Dios nos amó tanto que dio lo mejor de Él. ¿Cómo conoceríamos nosotros? ¿Dónde nosotros conocemos la máxima expresión de Dios, su amor, su poder, su gracia, su misericordia? No solo en la creación, sino en su amor mostrado en la cruz del Calvario.
Cuando tú y yo amamos, no nos escondemos, no estamos pensando en huir. El amor nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Ahora, ¿cómo conseguimos ese amor? Orando. Te estoy hablando de varias cosas. Mira, te estoy hablando que Adán y Eva perdieron el paraíso por no adorar a Dios, por no tener una actitud humilde delante de Dios, consultar a Dios, poner a Dios por encima, poner la palabra de Dios por encima de sus sentimientos y emociones. Ahora, ¿cómo se hace eso? Orando. Es muy importante que nosotros, sobre todo en este tiempo, tengamos claro cuánto papel higiénico tenemos, cuánto lavaplato tenemos, todas las cosas, organizarlas, pero también tengamos claro a qué hora yo me voy a conectar con Dios, a qué hora yo voy a orar. Cuando oramos ese momento de adoración, entonces nosotros nos tanqueamos de amor. Solo amarás aquello por lo que oras. Solo amas aquello por lo que oras. El amor no es automático. No hay tal cosa como que una mamá tiene 3 hijos y porque parió a los 3 hijos, entonces los ama automáticamente. Eso no es verdad. Y tú quizás puedes tener buenos sentimientos, buenas actitudes con alguien, pero fíjate, si nunca has orado por algo o alguien, jamás lo has amado de verdad. Has tenido buenas intenciones, buenas expresiones de afecto, pero nunca lo has amado. Por eso la Biblia dice cosas que a nosotros nos revientan la cabeza, porque la Biblia dice, el amor nunca deja de ser. Pero si Dios es amor, claro, está hablando que Dios nunca deja de ser. Si amamos con el amor de Dios, nosotros nunca estaríamos con expresiones como se acabó el amor, se acabó esto, me voy, se acabó, te odio, vete. Fíjense, la persona que solamente tiene buenos sentimientos se queda varado en mitad del camino. Pero el que tiene el amor de Dios permanece para siempre. El amor no es automático. No hay tal cosa como soy colombiano, yo amo Colombia. Por eso es que hay gente que aunque es de esta tierra, odian esta tierra. ¿Por qué? Porque el amor no es automático. Hay gente que se le acabó el amor por el ministerio, por la iglesia, por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tienen buenos sentimientos, porque tienen buenas ideas, pero nunca han orado. Si tú nunca oras por algo, jamás lo vas a amar. Si nunca oras, jamás vas a ser tanqueado de amor. Cuando oramos, nos presentamos delante de Dios, no como víctimas poniendo quejas. La esposa, ¿no crees que tú estás orando por tu esposo porque le estás poniendo queja a Dios de sus malas actitudes? Tú como esposo, ¿no crees que estás orando porque le estás poniendo queja a Dios de tu esposa? Mira lo que está haciendo ella. O poniendo queja de lo que está haciendo el hijo. O los hijos orando, ay, lloré por mi papá porque le puse queja a Dios de mi papá. O porque le pongo queja a Dios de lo que hizo el pastor o el líder de la iglesia. O lo que pasó en la célula. O lo que hizo el presidente. Eso no es orar, eso es poner queja. Ahora, poner quejas al que no sabe, pero ponerle quejas a Dios. Dios lo sabe todo. ¿Cuál es la verdadera oración que nos tanquea de amor? Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios como siervos. Es muy diferente que tú y yo nos presentemos delante de Dios y le digamos, Señor, ¿cómo te puedo servir en mi casa? ¿Cómo te puedo servir en mi iglesia? ¿Cómo te puedo servir en mi país? ¿Cómo te puedo servir? El padre tiene que orar, Señor, ¿cómo le sirvo? Si tienes 3 hijos, ¿cómo le sirvo a Hugo? ¿Cómo le sirvo a Paco? ¿Cómo le sirvo a Luis? Señor, dame amor por Hugo, dame amor por Paco, dame amor por Luis. Tienes que orar y decirle, Señor, dame amor por mi mujer. Dame amor hasta por el perro, dame amor por el gato, dame amor por este país, dame amor por esta tierra. Hasta que no oremos, no vamos a ser tanqueados de amor. Y lo repito, si nunca has orado por algo o por alguien, jamás lo has amado. Cuando oramos por otros, nos llenamos de amor. Fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando oramos, no ponemos quejas. Cuando oramos, la verdadera oración, la oración que sirve, es la oración que cuando nos presentamos y le decimos al Señor, heme aquí, ¿Cómo puedo servir aquí? Quiero ser un instrumento tuyo aquí, por encima de mis sentimientos. Por eso les estoy hablando de adoración.
porque no es orar cómo te puedo servir de acuerdo a cómo a mí me gusta o de acuerdo a mi pensamiento, sino con la humildad. No pierdan el hilo. Les estoy hablando, Adán y Eva perdieron el Edén porque no adoraron a Dios. Adorar es poner a Dios por encima de mis sentimientos. Ese ejercicio lo hacemos cuando oramos. Entonces, el que ora no va imponiendo condiciones, va dispuesto a escuchar el concepto de Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos por otros, nos llenamos de amor y el resultado es oportunidades. Cuando yo oro y le pido al Señor, hazme un instrumento tuyo en mi casa, enseguida mi mente, mi creatividad empieza a recibir creatividad de Dios, oportunidades, empiezo a ver oportunidades. El que ama encuentra oportunidades donde otros solo ven derrotas. El que ama encuentra oportunidades donde otros solo ven derrotas. Y te estoy diciendo que para tener amor hay que orar. Cuando oramos, nos tanqueamos de amor, el resultado es oportunidades. Por eso es que David, cuando vio a Goliat, vio una oportunidad, no vio lo que los demás veían constantemente, derrota. No veían vergüenza. David dijo, aquí hay una oportunidad. ¿Pero por qué? Porque David amaba su tierra. Porque David oraba por su tierra. Y como tenía el corazón tanqueado de amor, vio una oportunidad. David vio piedras donde los demás solamente veían a Goliat. Una oportunidad para la victoria. El que no ora, no tiene amor, en consecuencia solo ve derrota y solo quiere salir corriendo, huir. Pero el que ora, se tanquea de amor, encuentra oportunidades donde los demás no ven absolutamente nada. Por eso es que David, dice la Biblia, que miró en el terreno y que había piedras. En esta temporada de cuarentena, lo más normal es que tú digas, no hay absolutamente nada. Todo está terrible. Pero escúcheme, si usted empieza a orar por su país, orar por Barranquilla, orar por su familia, orar por su matrimonio, por sus hijos, usted se va a tanquear de amor y usted, aún en estos tiempos, sin salir de la casa, usted va a tener en su mente y en su corazón oportunidades que vienen del mismo Dios en tiempos donde los demás solo ven derrota. Ahora, ¿quieres salir victorioso de esta cuarentena? Adora a Dios. Sacrificando tu carne. Todos tenemos que hacer esto. Poner a Dios por encima de nuestros sentimientos. ¿Quieres salir victorioso de esta cuarentena? Ora a Dios pidiendo que te tanquee de amor. ¿Quieres salir victorioso de esta cuarentena? Descubre nuevas oportunidades de servir. Antes de que empezara todo esto de coronavirus, me acuerdo que Un lunes estaba en la casa y estaba lavando los platos y estaba hablando con el Señor y de repente pensé, o quizá el Espíritu Santo me puso el pensamiento de dónde yo sentía más su presencia, si en el púlpito predicando, porque el domingo anterior había predicado aquí en la iglesia, o ahí lavando los platos. Y el Espíritu Santo puso en mí una oración que se la hice al Señor y es, Señor, no quiero una unción que me sirva solamente los domingos, pero que se vaya cuando tenga que lavar los platos de mi casa. En estos momentos, aún nosotros en la iglesia tenemos que adaptarnos a los cambios y este es el momento para llenarnos más de la unción, de la gracia de Dios, de permanecer y ver su victoria en nuestra propia casa. Y fue cuando descubrí que para ser lleno de la unción de Dios no necesito un púlpito. Lavando los platos, encontré una oportunidad de servir y ver la gloria de Dios. En estos días he lavado bastante los platos. Es increíble cómo en este tiempo de cuarentena uno sale de lavar los platos y al ratito está lavando más plata y lavando plata. Y me acuerdo que le estaba diciendo al Señor, mira qué cantidad de plata estoy lavando. Y Él me dijo, bueno, te dije que voy a llenarte de unción cada vez que lave los platos. Te cuento esto para que ahora que estés en tu casa, ores por la iglesia y le digas, Señor, Padre, por favor, que vuelvan los tiempos en que podíamos cantarte en la iglesia y levantar nuestras manos y danzar en la iglesia. Mi hermano, cuando usted vuelva a este templo, cuando usted vuelva a esta casa, usted no se quede quieto, salte, grite, porque vienen tiempos buenos de parte del Señor. Cuando usted regrese a esta casa, levante sus manos, grite en adoración al Señor.
Pero mientras llegue ese día en que podamos cantar y danzar de la salvación del Señor, lavando los platos, bañando el perro, cocinando, arreglando el cuarto, adora al Señor. Adora al Señor. Salmo. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Levanta tus manos. Yo quiero ser y cántale al Señor. Un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, su deseo es amarte. Padre, gracias por este tiempo, el que tú nos has recordado que tu presencia es mejor que todas las cosas, que tu presencia es suficiente para no tener temor del día a día, que no tenemos que huir, que vamos a permanecer y vamos a ver tu victoria, Señor. Gracias, Padre, porque en tiempos de debilidad tu palabra dice: diga al débil, fuerte soy. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, no importa su edad, bendícelo, Señor. Padre, que ahora mismo puedan sentir tu presencia, que ahora mismo puedan sentir un toque de tu espíritu. Padre, que escuchen la invitación de tu espíritu a adorarte, a humillar su corazón cada día y a cada momento. Padre, llénalos de tu amor para que no se rindan. Llénalos de tu amor para que puedan ver oportunidades donde otros ven derrota, Señor. Llena su mente de creatividad. Quita el temor que produce la incertidumbre de lo que está pasando. Y Padre, que ellos puedan descansar en que tú eres fiel, en que tú no nos vas a abandonar, en que tú no dejas avergonzado a tus hijos. Padre, levanta sus manos donde está. Bendigo a tu pueblo, Señor, a cada persona que está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús te pido que lo bendigas, que bendiga su casa, que esta misma semana se escuchen buenas noticias, Señor. Que esta misma semana se escuchen muy buenas noticias para Colombia, para Barranquilla y para cada casa, para cada familia que está conectada a esta transmisión. Y todo el que cree, grita amén y amén. En el nombre poderoso de Jesús.